Ah, Melis, ¿qué sucede? ¿Te pasa algo? ¿Tienes dolor otra vez? Ven aquí, siéntate. No, señora, tranquila, estoy bien. Comenzó a dolerme al bajar. No se preocupe. Bueno, estaba aburrida y decidí bajar a distraerme. Hiciste bien. ¿Pudiste pensar en lo que te dije? ¿Al fin tomaste una decisión? Es que, en realidad, señora, es más importante saber qué es lo que piensa Levent. Quizá, después de lo que le dije, cambió de idea respecto a la boda. Una vez que Levent toma una decisión, Melis, nunca se va a retractar. Créeme. Puedes tranquilizarte. Señor Olville, me dijeron que quería hablar conmigo. Ven, Ulja. Siéntate aquí. Bahadir me dijo que necesita hablar conmigo, señora. Espero que no sea nada grave. Es verdad. Hay algo de lo que quisiera hablar contigo. En realidad me alegra que Melis también esté con nosotras. Quiero que escuche lo que voy a decirte. Pienso que tenemos que ofrecerte una disculpa, Ulja. Bahadir me lo dijo. Sé que escribiste todo lo que pasó en tu diario. Después de que Rana murió, le diste dinero a Kudret para buscar a Efe. Así que ese es el motivo por el que viste a ese hombre. Melis, ten, toma. ¿Te sientes bien? Melis, dime, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien, hermana. Escuche, señor Olville, Bahadir se lo ha explicado con detalle, pero es mejor que dejemos eso atrás. Qué pena, todo ha sido un malentendido. Bahadir me dijo que me habían hecho mucho daño, señora. Pero como no recuerdo nada, entonces dijo que los dos hablaríamos en otra ocasión. Te comprendo muy bien. Es evidente que Bahadir no quería perturbarte más. Solamente quería disculparme contigo. Señora Olville, le aseguro que no me importa en absoluto lo que haya pasado, porque no actuó de mala fe. Solo me gustaría poder recordar lo que pasó. Pero sabe lo poco que puedo recordar. A veces solamente puedo recordar vagamente ciertas cosas. Pero es muy misterioso. Es como si se tratara de una pesadilla. Ulja, ¿de verdad estás empezando a recordar algunas cosas? Como le dije, esos recuerdos son tan vagos que no tienen sentido. Ah, disculpe, señora, me siento un poco cansada. Será mejor que suba a descansar. Está bien, no te preocupes, descansa. Bueno, señora, yo también quisiera ir a descansar. Ya me duele un poco. Claro, Melis, descansa. Ah, y como te dije antes, no tienes que preocuparte por Levent. Señor Levent. Su paquete. Lo trajiste más rápido de lo que imaginé. Dijo que era importante. Te lo agradezco. De nada, con permiso.
Hola, buenos días. Ven, te mostraré. Buenos días. Mi corazón y mi alma aún te pertenecen. Aunque tú me odies y te cases con otra persona, nunca voy a dejar de quererte, Leven. Mi mayor sueño era casarme contigo, no con Melis. Fuiste tú quien se dio por vencida, Miriam. Fuiste tú quien renunció a lo nuestro. Ahora ya nada será lo mismo. Veo que de repente sanaste. Ya no sientes ningún dolor. ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Sé bien que lo recuerdas todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué nos engañas? Tranquilízate, querida hermana. Es mejor que guardes la compostura. Podrían escucharte. Después, no me gustaría verme obligada a recordar ciertas cosas que son malas de ti y contar cada detalle de esos malos recuerdos, Melis. Debí haber sabido desde el primer día que tratarías de engañarnos. ¿Y escribiste un diario? ¿Así es como planeas justificarte? Discúlpame, pero no creeré en ninguna de tus mentiras. Así que yo les diré que has estado engañándonos. Aguarda, Melis. Fuiste tú quien me empujó en las escaleras y quien ocultó que Homer era Efe. ¿No es así, querida? Creo que ya te olvidaste del tema. Me pregunto si fue un error hablar con Ulya estando aquí, Melis. Tal vez no quería hablar de esto frente a su hermana. Y por eso se fue. Adelante, pasa. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa cara? No, no pasa nada. ¿O será que alguien se atrevió a molestarte? No es así. De verdad, nadie me molestó. Nadie me dijo nada. Nadie podría hacerlo. Nadie puede decirle una palabra a la esposa de Tequín. Falta poco. Muy pronto vas a ver cómo tu esposo es capaz de llegar a la cumbre del éxito. Todos verán que Tequín es un gran hombre de negocios. Thank you.
Gracias, que tengan buen día. Gracias. Aise, no pude llamarte, discúlpame. Lo sé, estás molesta. Pero te lo compensaré, lo prometo. Discúlpame por lo que pasó anoche. No estoy molesta por lo de anoche. Sino porque no me lo dijiste. Y dejaste que me preocupara por ti. Pero sí te llamé para avisarte. Después de varias horas. Incluso no me diste explicaciones. Lo único que sé y que dijiste fue que una amiga estaba enferma. Y no sé de qué amiga se trata. Ayer tomé una decisión y no cambiaré de opinión. Levén tiene que odiarme ahora más que nunca. Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam. Si de verdad me olvido o únicamente tomo esta decisión solo porque cree que renuncias, quiero saber. Bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Dime, Semil, ¿quién es tu amiga enferma? ¿No vas a decirme quién es? Es una amiga de la universidad. No la conoces. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es? Ay, sé, ¿por qué me haces tantas preguntas? No comprendo qué ocurre. Te dije que es una amiga...
que no conoces. Semil. Señora Safiya. Hola, bienvenido. Gracias. Discúlpeme por lo de anoche, señora. Así es la enfermedad, no te disculpes. ¿Y qué tal? ¿Ya está mejor? Sí, sí, así es. En fin, no te quedes aquí, entra. Te daré unos deliciosos panqueques, sé que te gustan. En realidad tengo que ir al trabajo, pero está bien. Extrañé mucho sus panqueques, señora Safiya, no puedo negarme. Sí. Para poder convertirte en un poderoso hombre de negocios, debes hacer grandes inversiones. Sí, amigo, es importante. Así es. Sí. Ahora que me encuentro dentro de este selecto grupo, no desistiré. No te preocupes, ¿está bien? Espera un segundo. Mehmet, escucha. Tengo que colgar. Estoy esperando noticias importantes. Hablaremos después, amigo. Bien. ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah, te refieres a la compañía. ¿Qué quieres decir? No, eso es ridículo, amigo. ¿La compañía en la que invertí está en bancarrota? Ya ha sufrido mucho por mi casa.
merece ser feliz. Así es. Te lo advertimos tanto el señor Vedad como yo. Pero tú, desafortunadamente, no escuchaste. ¡Idiota! ¡Qué idiota! Los negocios son una rueda gigante. Y si quieres seguir dentro de esa rueda, debes ser cuidadoso. Es la regla número uno. De lo contrario, no ganas. Si desafías esa regla, perderás tu oportunidad. No he perdido todavía. Voy a encontrar una salida, ya lo verás. Si lo deseas, yo puedo ayudarte. Y dime cómo piensas ayudarme. Adquiriendo tus acciones. Yo te puedo pagar mucho más de lo que vale. Y así recuperarás tu dinero. Levent, todavía no termina. No me daré por vencido. Van a salir de mi vida. Así que ahora me estás amenazando. Está bien. Si descubren que Omer es Efe, entonces ambas estaremos perdidas. Si estás lista para eso, adelante. Puedes ir a decírselos. Pues yo no, Melis. Tú estarás perdida. En este momento piensan que soy una pobre inocente. Mire lo que son las cosas. Soy una víctima de las circunstancias. Una pobre mujer que ahora no tiene memoria. La incomprendida Ulla. Incluso le pagué a Kudret para que buscara a Efe, hermana. Todo era tan obvio. Debí saberlo desde el principio. Perdona. Me olvidaba que eres un verdadero demonio. Y estás actuando excelentemente. Eres la hermana del demonio. Te felicito. Tus lágrimas falsas. Tu agitación como si no pudieras resistir lo que has pasado. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Estoy mintiendo, hermana? No estoy hablando de eso, Melis. Estás exagerando las consecuencias del accidente para despertar lástima en los demás y llamar toda la atención del evento, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿A qué viene eso? Melis, ¿qué pasa? ¿Por qué le gritas a tu hermana? Respóndeme, ¿qué sucede? Yo tampoco lo sé, señor Olville. En serio, no la comprendo. Pero cuando ella se tranquilice, seguro no los dirá. Perdón, señora. Voy a salir al jardín. Melis, ¿no vas a decirme qué es lo que está pasando? Sí que quieres ayudarme, ¿ah? ¿Eh? ¿Quieres comprar mi participación en esta empresa? Es lo que pretendes. Y por un precio mayor al real, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué te sucede? ¿Ah? ¿Eh?
¿Es porque Levent quiere casarse con Melis? ¿Es eso? ¿O te preocupas por mí? Meriem, dime. Estás así por mí, ¿verdad? No tienes por qué sufrir. Nunca, jamás me daré por vencido. Te juro que haré realidad todos nuestros sueños. Tu esposo seguirá haciendo hasta lo imposible por ti, ¿entiendes? Lo único que quiero es irme lo más pronto posible. No puedo vivir sabiendo que le pertenece a otra mujer. Así que entonces, él quiere salvarme comprando mi participación en esta empresa. No sucederá. No será así. Pero, ¿cómo puedo tener tan mala suerte? ¿Pero por qué esa compañía? Pueden tratar de sacarme de esta compañía, pero nunca lo lograrán. Yo me haré cargo. Lo solucionaré. El señor Levent va a casarse con la señorita Melis. ¿Quién te lo habrá dicho, Meriem? ¿Cómo te enteraste? Cuenta de su siniestro plan. ¿Cómo te pude creer? Pero ya sé qué haré. Verás qué es lo que sucede cuando me tratas de engañar. Melis, ¿puedo pasar? ¿Podemos hablar un momento? Mire, señor, es que yo en verdad lo lamento. Las cosas que han pasado. Es que me sorprendió saber que mi hermana tenía un diario. No estaba enterada. Esperaba ser la primera en enterarme de algo tan importante como eso. Cuando le pregunté por qué no me había dicho que tenía un diario, levanté la voz sin querer. Y cuando usted me trató de esa manera... Discúlpame, yo tampoco quise levantarte la voz. Lo siento. Pero, Melis, creo que todos debemos ser más comprensivos con tu hermana. Ya ves todo lo que se esfuerza por recordar hasta un mínimo detalle. Entiende lo que le ha sucedido. La acusamos sin alguna razón. Tiene razón, señora. Pero, ¿cómo vamos a saber si no vemos ese diario? Meriem. ¿Cómo supiste que me iba a casar? Debo terminar con los diseños. Solo vine a buscar papel. Voy a continuar. Thank you.
Están deliciosos, señora. Se lo agradezco. Que lo disfrutes. Ah, Safiye, revisa las pastas que están en el horno. Está bien, enseguida voy. Aise, no te pongas así. Dime por qué tienes esa actitud. Mira, tu madre no está molesta. Sé que debí llamarte con anticipación, pero si no hubiera sido así, no habría ido al hospital, Aise. Te aseguro que no estoy molesta porque hayas tenido que ir al hospital, Semir. De verdad, no es por eso. Solo que tú me dijiste que llamarías y no lo hiciste. Cierto. Disculpa. Está bien. Tus disculpas son aceptadas. Te lo agradezco mucho. El té debe estar listo, Semir. Aguarda un segundo. Siento, mi amor. No quería asustarte. No te preocupes. Tu esposo se encargará. Yo me haré cargo. Recuperaré el dinero y terminarán los problemas. Ya lo verás. Dogan, ¿qué te pasa? No es nada. Te noto preocupado. Me siento muy bien, ¿entiendes? Además, ¿por qué iba a estar preocupado? ¿Hay alguna razón, Mine? ¿Eh? Quiero decirte una cosa, pero no te enfades. Mine, no me vengas con rodeos, basta. Solo dime qué quieres. Ay, no te alteres más, Dogan. Es mejor que renuncies a ella. Está enamorada de ese mío. Si estoy alterado o no, no te metas. Solo ocúpate de tus cosas. Qué entrometida eres. Tiene razón. ¿Por qué tengo que meterme en su vida? ¿Por qué debe sufrir si se casará? Si organizó todo esto, seguro fue para echarme de su vida. También intentó que Tekin firmara su salida lo más pronto posible. Todo pasa como él quiere. Ahora saldré de su vida por completo. Me iré levemente. Quisiera poder encontrar una solución y decirte la verdad lo antes posible e irme. Así al menos entenderías por qué tuve que actuar de esta manera. Quizás así me entenderías.
debería habértelo dicho todo desde un principio. Pero no tuve el valor de hacerlo. Acepté a un hombre a quien no quería y entré a este mundo oscuro solamente para que tú vivieras. Es verdad. Sé que esto nos dolerá mientras estemos vivos. Para ti seré culpable todo el tiempo por haberte traicionado. Cuando me preguntaste por qué tenía que irme, no supe qué contestarte. No pude hacerlo. No fui capaz. Incluso la más pequeña de las palabras habría significado en mí. Tú eres la única razón por la que vivo, Levi. Si te dejé, fue para que pudieras vivir y para que pudieras salir de esas paredes. Para que vivieras, le dije que sí a ese hombre. Aunque haya hecho todo eso por ti, sin querer te ocasioné una gran herida en el corazón. La cura para esa herida está oculta en la verdad. Y la única verdad es que siempre te amo. Y siempre te amaré. Solamente a ti. Ahora has decidido abrir una nueva página con Melissa. Me duele pensar que puedes estar con alguien más. Ni siquiera puedo adivinar qué clase de infierno será para mí. Es por eso que me voy como deseas. Pero debes saber que mi corazón solo latirá por ti el resto de mi vida. Escucha. Todo sucedió más rápido de lo que pensamos. Esparcimos la voz de que Tequina había perdido dinero en el mercado. No importa lo que haga, nadie le dará una sola moneda. Así que tendrá que venderte sus acciones. Leven, ¿tú no piensas hacerlo? No, ¿por qué piensas así? ¿Por qué iba a arrepentirme? Todo es como tiene que ser. ¿Pero estás seguro de que esto es lo que prefieres? ¿Qué es? ¿Es una sortija? ¿Pero por qué? No entiendo. Me casaré con Melissa. Ven, voy a dártela después. Entonces, cuando me vaya, podrás saber cuáles fueron mis verdaderos motivos. Hasta entonces sabrás que nunca te mentí. Y también que siempre te quise. No me maldecirás por el resto de mi vida. Anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden.